Dios les bendiga, amados hermanos, esta hermosa noche. Es una bendición poder saludarles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que siempre, hermanos, como humanos, como personas, sentimos dolor en el corazón. Porque en realidad nosotros nos fuimos creados para estas despedidas. Fuimos creados para vivir una eternidad. Pero a causa por el pecado y la naturaleza del hombre caída, hay este suceso. Dios bendiga a la familia Ojeda Velázquez, al hermano Germán, Dios le bendiga, fortalece en el Señor y que Dios Todopoderoso sea quien le dé la fuerza y lo fortalece así toda la familia, amigos. Siempre, hermanos, cuando muere una persona, sea que tenga familiares o no tenga mucho, siempre hay quien lo llore, siempre hay quien lo lamente. Siempre hay quien esté pensando en él y máximamente en este momento. Pero nosotros vamos a celebrar en esta noche la victoria de nuestra hermana, ¿no es cierto? Porque los cristianos, los hijos de Dios, abordamos la muerte no de la forma como todo el mundo la aborda, sino para nosotros es algo diferente. Porque Cristo en su muerte, Él invirtió el poder de la muerte. Él le quitó el poder a la muerte. Porque ya los cristianos, para nosotros, ese traslado, esa transición, o al cruzar ese túnel, no es para perdición, sino para encontrarlo con el Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia que hay cuando un cristiano, óigame la palabra que digo, cuando un cristiano muere. Porque para vivir otra vida, hermanos, en Cristo, tenemos que estar en Cristo ahora. Pero vamos a leer una palabra en esta noche. Y Dios bendiga a toda la iglesia, al hermano pastor que tenemos, los Vicente, le bendiga. Que está con nosotros y algún otro hermano está por ahí, bendiciones. Vamos a leer una porción de la palabra, creo que conocida para esta noche, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 24, para la honra y la gloria del Señor en adelante. Una palabra muy hermosa que el Señor Jesucristo, de su propio labio, se abordaron estas palabras. Cuando la tengan, quiero que conteste con un amén, por favor. En el nombre del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios a la letra. Óigalo cómo dice esta palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Oh, gloria sea Dios. No elegimos nosotros venir a este mundo. Usted no eligió nacer. Usted vino y a este mundo, pero todos los que estamos en esta tierra tenemos el derecho de elegir a dónde vivir la eternidad, ¿no es cierto? Gloria sea a Dios. Usted va a decidir ahora y todos decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. La vida del hombre fue comparada en la escritura que es, hermanos, tan frágil, tan rápido. El hombre pasa, nacemos, crecemos, hoy, hablando también de las mujeres, envejece rápido y pronto volamos. No hay tiempo para mucho en esta tierra, pero el poquito tiempo que tenemos en esta tierra, tenemos que aprovecharlo, tenemos que apurarlo, y lo vamos a apurar a agarrarlo de Jesucristo. Dios bendiga a los que son amigos que no conocen a Jesucristo en esta noche, gloria al Señor. De cierto digo,
El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, ¿dónde? De muerte a vida eterna. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que ninguna condenación, dice el apóstol, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Para oír la voz del Hijo de Dios, tiene que haber muerto en Cristo Jesús. Tiene que haber sido un Hijo de Dios caminando aquí en la tierra. Tiene que haber aceptado a Jesucristo, porque es la única forma de oír la voz de Dios. Cuando Lázaro murió, el Cristo de la gloria dice que él vino a resucitarlo, pero él tuvo que mencionar su nombre. Y dice que él dijo, Lázaro, ven fuera, gloria al Señor. Y Lázaro estaba muerto, pero dice la Biblia que Lázaro escuchó la voz de Cristo, porque sabía quién le estaba hablando, y él se levantó. Y eso habla de que un día la iglesia o la gente que conoce a Cristo lo levantaremos del sepulcro. El sepulcro no será un impedimento para el poder del Cristo de la gloria. Gloria a Jesús. Mi hermana partió con el Señor. Ahora hay que hacer lo que dijo el apóstol. Él dijo en una palabra en Timoteo, yo dijo, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se acerca, pero tres cosas hizo. He peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, digo, aleluya, y he acabado mi carrera. Esta carrera no solamente de empezarla, es de terminarla. La hermana perseveró muchos años y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oh, gloria al Señor. Este camino no es de trecho, es hasta el final. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Os digo que viene la hora y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Porque los cristianos, hermano, como le dije, no abordamos la muerte como los demás. Eso fue lo que dijo el apóstol. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es triste hablar de esto, pero no podemos evitarlo, de que hay gente que muere sin esperanza. Y eso es difícil. Y la verdad es, hermano, que solo la persona que vive en Cristo, que acepta a Cristo, que ha recibido a Cristo y ha vivido para Él, es la que tiene el derecho y tiene la seguridad de una vida eterna. Pero eso no significa que no todos tenemos la oportunidad, los que están esta noche aquí, que no tienen a Cristo en su corazón, porque Él es la vida, Él es la vida, Él imparte vida y a todos quiere darlo vida eterna. Gloria a Dios. La oportunidad para los que no conocen a Cristo es esta noche. La Biblia dice, porque qué aprovechar el hombre. Qué aprovechar el hombre que ganase todo el mundo y perdiera su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, todo lo que lo obtenemos en esta tierra, los estudios que los jóvenes se sacrifican, los padres para ayudarle, y todos los ayudamos a que pueda superarse, o cualquier título académico que tenga el joven, la joven, o quien sea, ese lo tiene ahí en una pared y le sirve para sobrevivir la vida, o para llevar la vida más fácil en esta tierra. Pero eso es para aquí en la tierra, para allá en el cielo no vale nada. Allá lo que vale es el que acepta a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es la que los limpia de todo pecado. Eso es. Oh, gloria a Dios. Amén. Por eso dice que quiere aprovechar el hombre. Puede ser el más millonario y el más destacado de la tierra. Eso le sirve aquí. Pero cuando muere, ¿a dónde pasará la eternidad? Si morimos esta noche, hagamos una reflexión. Si morimos ahorita, ¿a dónde apareceremos? ¿Quién lo viene a recoger? ¿Quién está ahí esperándolos? Pero hay una seguridad en Cristo Jesús. Y aquí no voy a decirle yo, porque esta cosa es bien seria. Estamos en dos eventos, como dice, esperando dos eventos. Esperamos la muerte y esperamos la venida del Señor Jesucristo. Ambas cosas casi son iguales, porque la persona para volar con Cristo tiene que estar preparada. No solamente preparándose, porque la gente estamos acostumbrados, ¿cómo está, hermano? Preparándolo. Y si se muere en preparación, significa que no está completo.
Pero la escritura dice que en Cristo estamos completos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Estamos completitos en Cristo. Entonces significa que el que muere en Jesucristo, bienaventurado, dice la Biblia, los que mueren en el Señor. En el Señor descansa de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Oh, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. La muerte, hermanos, termina con el ciclo de la vida. La muerte viene y eso es allí termina todo. Los planes, los pensamientos, los proyectos que hay se acaban. No importa que esté joven, esté anciano, la muerte viene. Porque la muerte se lleva a cualquiera. Si ya se llevó el día, se va y no hay oportunidad de nada. Y el problema es que mucha gente espera hasta el último día. Dice, cuando yo esté en la última, entonces yo voy a aceptar a Jesucristo. Ese es un gravísimo problema. Porque la muerte a veces llega y el diablo está tremendo. Que lo primero que le tranca es la garganta y no puede confesar. Y la Biblia dice que el que confesare el nombre de Cristo, ese será salvo. ¿Para qué esperar hasta el último momento? ¿Para qué esperar hasta la última hora? Cuando la hora puede ser hoy. ¿No es cierto? Hoy puede ser el momento. Hoy puede ser el día aceptable. El día de salvación. Nuestra hermana está segura en los brazos de Jesucristo. Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí, dijo, el venir es Cristo. Y el morir, que dijo, me da ganancia. Yo más quisiera, dijo, estar en presencia del Señor. Sabemos perfectamente que el que muere no queda ahí en el sepulcro. Claro que sí, el cuerpecito va allí. Pero el alma, estamos seguros. El ser espiritual, estamos seguros que no está aquí pagando la tierra. Está en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque eso fue lo que el apóstol vio en cierta oportunidad. Dice que vio debajo del altar, hablando proféticamente de las personas que van a morir o han sido mártires en la gracia de Dios. Dice que las vio debajo del altar. No vio a unos sanámbulos allí, ni a unas personas que estaban allí sola dormitada. Vio alma y se le dieron vestiduras blancas porque tienen un cuerpo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y pronto el Cristo de la gloria, a la iglesia glorificada, al pueblo glorificado, le dará un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, que no morirá. Alabado sea Dios. Y eso lo confirmó y lo dijo. Dice que en cierta oportunidad llegaron los fariseos haciéndole una pregunta al maestro. Y había ya algo que en la ley estaba escrito, que si alguien se casaba, ¿verdad? Y si el primer esposo moría, pues se podía casar con los demás que seguían, para los hermanos que seguían después de allí. Pero ellos venían por tentarle. No voy a desertar todo, venían por tentarle y le dijeron, cuando ella muera y cuando resuciten, como dijeron algo como, como burló, una pregunta burlona, esposo de quién será, y el Señor, como están tranquilos, dice, ignorantes ustedes, ahí le digo, ustedes erran las escrituras. Porque no conocen las escrituras. Porque los que son tenidos del siglo aquel, al ser resucitados, son hijos de Dios. Oh, gloria al Señor. Y no se casan ni serán en casamiento, sino que serán, dice, igualito a los ángeles. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Igualitos a los ángeles. Un cuerpo de gloria. Ya no un cuerpo viejito, un cuerpo, hermanos, que no tiene pelo como soy yo. No, no, vamos a ser diferentes. Esa es la esperanza del cristiano, la esperanza de gloria. Alabado sea Dios. De cierto, día viene la hora, y ahora es cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeron vivirán. Él es la vida, mi hermano. La Biblia dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree que en Dios tiene vida que es eterna. Y no vendrá condenación. Hay gente que dice, allá vamos a ver si es verdad que vas a pasar. No, no, aquí va a ver si va a pasar o no. Allá no, se murió. Si murió salvo, va a la presencia de Dios. Murió en pecado, va a otro lado, que la Biblia le llama el infierno. Porque la gente dice, no, allá vamos a ver qué va, a quién va a pasar. Es ahora. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre de Dios. La escritura dice en su capítulo 10 del libro de Lucas que habían dos hombres. Y yo quiero que entienda esto usted esta noche.
Había dos hombres, un hombre tomando Cristo esta parábola. Algunos dicen que no es parábola, pero de la forma que sea, hay que tomarle sentido. Que había un hombre rico y había un mendigo. Pero Cristo quiso una comparación ahí. Cuando hablaba de este mendigo, que dice que hasta los animales o los perros venían a lamerle las llagas que tenía porque estaba enfermo. Estaba ahí y no tenía nada que comer, ni a dónde dormir, no dormía así en la donde que era, no tenía ni quizás ni familia, o quizás la familia lo hubiera despreciado. Puede ser así. Pero sabe que Cristo quiso dar a entender que es preferible. Preferible que no tenga un hogar la persona. Preferible que no tenga un lugar a donde descansar, ni quizás una familia que lo aprecie. Es preferible que quizás esté enfermo, pero cuando muera lo reciban los ángeles. Aleluya. Es preferible, eso fue lo que el Señor quiso decir, porque esta vida es transitoria, hermano. El apóstol Santiago dijo que es como una neblina, no hay tiempo para mucho. Cuando acordamos nosotros teníamos 20 años y luego llegamos a los 40 y 50 y cuando acuerda la vida se fue. Los hijos ni los vimos nosotros, hermano, gloria al Señor. Porque la gran faena que hay que hacer en este país máximamente, nuestros hijos los dejamos acostados y cuando regresamos ya están dormidos, cuando acuerdan ya están grandes y ni cuenta los dimos. Ellos somos unos hombres, unas muchachas, unas jovencitas y nosotros los ancianos. Porque no hay tiempo para nada. Por eso cada minuto en la presencia de Dios hay que aprovecharlo y darle la gloria y la honra a ese Cristo que nos ha salvado. Oh, gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es preferible, hermanos. Eso es que aquí es transitorio. Esta, la iglesia es peregrina, va de paso. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está arriba, donde esperamos al Cristo de la gloria. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en gloria. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces la Escritura nos habla que el mendigo pues murió. Como todo le llegó a la muerte. Y eso no significa que, por eso le digo que la muerte quedó inhabilitada con la muerte de Jesucristo. Porque antes pues la muerte se enseñoreaba de las personas, las retenía ahí, ahora no. A los cristianos, cuando un cristiano muere, la muerte no puede hacer nada. Puede solamente quitarle la vida al cuerpo. Pero de ahí en adelante, si murió en Jesucristo, el que está esperándolo es el Cristo de la gloria. Y dice que cuando murió Lázaro y encontró allí que estaba, ¿quién estaba ahí? Los ángeles lo recibieron y se lo llevaron para un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ahora no existe el seno de Abraham, pero existe la presencia de Dios, a la presencia misma del Dios Todopoderoso, a esperar el momento de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, no con un cuerpo caído, enfermo, sino con un cuerpo glorioso, con un cuerpo que puede trascender el tiempo, la distancia, puede correr a la velocidad de la luz, porque es el cuerpo mismo que el Cristo a la gloria tiene. Alabado sea Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Pronto nuestro hermano Germa se va a ver allá. Alabado sea Dios. Porque los cristianos no morimos. Los cristianos con la muerte empezamos a disfrutar de la vida eterna. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Empezamos a vivir. Dice que cuando este hombre murió, los ángeles lo recibieron y se lo llevaron. Y como la muerte pues llega, cristiano o no cristiano, va a llegar. Tengas o no tengas dinero, ella va a llegar. Estás fuertecito, usted va a llegar. Para ella no hay discriminación. Le esperes o no le esperes, él va a llegar. Oh, santo es el nombre de Dios. La gente en aquel tiempo, en el tiempo de Israel, que en el tiempo antiguo de Israel existe, pero en ese tiempo, cuando una persona tenía dinero, para ellos era como una forma de que tenía la bendición de Dios. Y cuando una persona era mendigo, es como que era que estaba despreciado de Dios, lo mismito que enseñan estas mentadas ahora, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, está pobre, es porque está maldito por Dios. Y si otro tiene dinero, es porque está bendecido por Dios. Ahí fue diferente, gloria sea el nombre del Señor.
Aquel hombre no tenía nada, pero lo tenía todo. Porque no podemos tener nada en este mundo, pero si tenemos a Cristo Jesús en el corazón, lo tenemos todo. Dele gloria a Dios. Porque lo tiene todo usted. Y aquel rico que parecía que estaba tan bendecido, porque es lo que la gente dice. Y claro que sí. Sirve el dinero, dice la Biblia, que responde para todo. Y aquí se ocupa el dinero y no vamos a decir lo que no. Pero no confiar en el dinero, que también pagando algo, o que es una parte que lo va a llevar al más allá. No, no, no. Lo puede llevar al más allá, claro que sí, pero al otro lado, no a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando este rico llegó el momento también. Es que la cosa así es. Y llega el momento y se muere también. Y estaba, y ese hombre dice que sí sabía disfrutar la vida. Por lo menos disfrutó la vida aquí. Pero hay gente miserable que vive en pecado y no disfrutan de la vida. ¿Es cierto? Por lo menos ese hombre se murió, pero murió bien comido. Y fue a parar al otro lado, pero yo bien comido. Gente que no tiene nada y orgulloso aquí en la tierra. No tiene nada y orgulloso. Y se cree grande. Y aquí no hay ningún grande. Cuando llegue ese momento, todos somos iguales. Porque todos acabamos sea en una cajita, rico, pobre, tenga o no tenga, siempre los compran una cajita. Y lo meten ahí. Allí no se sabe si era millonario o no, pero va en una cajita también. Y va a un lugar también donde terminan todos los sueños del hombre. Porque la Biblia en la clase te dice que en esta batalla no hay hombre que pueda retener el espíritu ni tenga potestad sobre el día de la muerte. Llega el día. No hay armas en tal guerra. No puede. Ni la riqueza ni la pobreza puede tener eso. Gloria sea a Dios. Y cuando este hombre se muere, dice que fue sepultado. Nadie lo estaba esperando allí. El problema fue que apareció en otro lado. En algún lugar va a aparecer. Y ese es el problema. Hay que estar preparado porque yo no quiero aparecer en ese lugar. ¿Cuántos quieren que lo estén esperando allí cuando muera? Hay una palabra en el libro del escritor de los Hebreos. Porque dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Ahora ahí va esto. Hay una cosa que en un segundo, cuando nosotros morimos, en un segundito allí, instantáneamente, le leen todo y le dan el rumbo para donde va. Ahí tiene un pequeño, no es el juicio final, es un escrutinio para dónde va, porque hay gente que se mueve confiando que va para arriba y va para otro lado. Por eso está establecido a los hombres que mueran una vez y luego está ahí el juicio. Y ahí dicen, vamos, este va para allá. Pues lo mismo pasó con el muerto, con el rico y aquel Lázaro. El Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico apareció en el Hades. Toda la gente fue y lo sepultó. Y lo sepultaron, le echaron su tierrita por costumbre que tenemos. Y es bueno eso, su florcita probablemente, y lamentaron todos. Y todos creyeron que allí quedó el cuerpo allí, pero el hombre no apareció allí, porque nosotros no somos solamente, hermanos, este cuerpo. La gente dice, no, es que ya muerto, no hay, ya no hay nada. Claro que sí, hay más allá. Si usted no lo cree, eso no cambia la simple historia. Si usted no cree que no hay nada más allá, usted no cambia. Eso es real, y la muerte es tan real como lo estamos viendo ahora. Gloria sea a Dios. Y estando allá ese hombre, ¿qué es lo que pasó allá? Lo sepultaron. Pero dice que estando allá apareció y mira a Lázaro allá lejos. Y dice que alzó sus ojos y miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham o en el pecho de Abraham y gozando y disfrutando de la bendición. Y él dijo, envía. Y empieza el orgullo del hombre. Es tan terrible que en lugar de pedir misericordia, dando órdenes a este hombre. Abraham, padre Abraham, envía. ¿Y a qué lo voy a enviar? A que moje la punta. Mire cómo es tan terrible. Y no crea, y no vaya a creer que es mentira eso. El santo Job dijo unas palabras. De la tierra, dice, nace el pan. Pero debajo de ella está convertida en fuego candente. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y dice, estando allá, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No era ni la llama, era una llama que lo tenía atormentado.
hasta allá. Y ahí, para no alargar, dice que le dijo: envía algo. No, no lo puede, lo que estaba aquí. No, hermanos, es que es aquí en la tierra, es aquí en la escuela, a donde nosotros decidimos a dónde pasar la eternidad. Amén. Solo hay dos caminos, y los dos caminos tienen un final. Por eso el Cristo de la gloria dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Gloria sea Dios. Amén. Y él formó y dijo: hay dos puertas ahí también, dijo. Hay dos puertas, una puerta ancha, un camino ancho, y hay también una puerta estrecha. En la puerta estrecha, hermanos, esforzados a que entren por la puerta estrecha. Amén. Allí uno puede entrar como usted quiere. Hay que amoldarse a la palabra. En esa puerta estrecha, en ese camino angosto, tenemos que amoldarnos a la palabra. Pero en la calle ancha y en la puerta ancha, entra como quiere. Usted ha visto un borracho en una calle, ¿verdad? Ese hombre se atraviesa toda la calle, y como es ancha y vuela más ancho, pues puede correrse más. Pero en un camino angosto y hay un precipicio, si se va para un lado, ahí se acabó toda la borrachera. Procuremos caminar en el camino angosto. Sí, mi hermana triunfó la carrera. Gloria a Dios. Eso es lo importante, mis hermanos y amigos que están acá. Triunfar la carrera. Terminar la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada. Dijo: gloria al Señor. Me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. Y no solamente a mí con la foto, sino a todos aquellos que esperan en su venida. ¿Cuánto esperamos la venida del Señor? ¡Oh, gloria sea Dios! Bendito sea el nombre del Señor. De cierto, digo, viene la hora y ahora es. Cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo al tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida y ha impartido la vida a nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Él es el que va a hacer el juicio. Dijo el y esto es tan tremendo, hermanos. De que van a, esto es bien tremendo. Y la gente a veces no cree de que van a ver, como dice aquí, que muchos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de qué? De condenación. Esto es tremendo, y esto no lo dijo cualquier persona, salieron de los labios de Jesucristo. Amén. Y la escritura dice que los únicos, y esta es la verdad, los únicos que podrán escapar de todas las facéticas de la muerte es lo que estamos en Cristo Jesús. Tenemos la vida en Cristo Jesús. Aparte de eso, no hay más. Porque la Biblia dice que hay un solo nombre. Un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hay un nombre y no hay más. No podemos buscar más. Solo Jesucristo. Él es el Salvador. Porque Él fue el que murió en la cruz. Y Él pagó el pecado de la humanidad. El hombre caído, el hombre alejado de Dios, pero el Cristo de la gloria lo acercó a través de su sacrificio. Y todo aquel que a mí viene, dijo el Señor, yo no lo echo afuera. Bendito sea Dios. Muchos de los que están en los sepulcros, dijo el profeta, en aquel día resucitarán. Uno para vida eterna y otros para confusión perpetua. Oh, bendito sea el nombre del Señor. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis, le dice, no maravilléis de esto. Pero ellos, ¿por qué el Cristo de la gloria? ¿Por qué llegaron a esta pregunta? ¿Y el por qué el Señor empezó a hablar de esta manera? Porque la gente lo juzgaba, lo criticaba, y la gente está acostumbrada a eso, hermanos. Había un enfermo por ahí, porque ahí resultó la conversación de todo esto. Había un enfermo en un estanque que pasaba, ha pasado muchos años allí, y nadie le ayudaba. Cuando llega Cristo y lo ayuda y le dice: levántate y anda, empiezan a criticarlo. Cuando estaba tirado, nadie le daba la mano. Cuando alguien lo levanta, empiezan a criticar a Cristo Jesús. Y para que Cristo haga la cosa más, un poquito más emocionante, le dice: esa capa o esa camita que tenés, llévatela también en el lomo. Y ese era un día de reposo.
más y la gente más se escandalizara. Pero cuando estaba enfermo y tirado, nadie decía nada. Pero ahora que está alabando al Señor, toda la gente habla de él. Déjelo que hable. Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando usted muera, usted va a ir a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. La vida, hermanos, termina de esta forma. Aquí se cierra el ciclo con la muerte. Y cuando esto termina, empezamos a vivir. No los entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Mira la Biblia cómo va de esa forma. Siempre habla de gente que tiene esperanza y de gente que no tiene esperanza. No los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dijo el apóstol, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros dice que vivimos, no seremos, no los adelantaremos. Si estamos vivos cuando el Señor venga, no los vamos a adelantar a nuestra hermana Isabel. Oh, gloria sea a Dios. Sino que dice que al sonar de la trompeta, oh, bendito sea el nombre del Señor, los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Y luego nosotros los uniremos también en el viaje hacia arriba. Y los reuniremos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Viene el momento, hermanos queridos, cuando nosotros los vamos a burlar del sepulcro. Oh, gloria al Señor. Eso dijo el Cristo de la gloria. Oh, muerte, yo seré tu muerte. Le dice, oh, sepulcro, yo seré tu victoria. Oh, gloria al Señor. El momento viene, mi hermano, que se cumplirá esta palabra. Los sepulcros tendrán que abrirse. Quiera o no quiera. Y donde esté el cuerpo, ahí el Cristo, si murió en Jesucristo, ahí van a juntarse todos los átomos de su cuerpo y van a empezar a ser un cuerpo nuevo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice el Santo Job. Dice que el hombre nacido de mujer es corto de vida y hastiado de sinsabores. Que pasa como un rapidito, cuenta los días de hoy y pasamos. Pero así como un árbol, dice que cae en la tierra y su tronco se pudre allí. Pero un día, dice que al percibir el agua, ese tronco que está muerto en la tierra, al percibir el agua, se levantará como planta nueva. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y toda la iglesia que ha muerto en Cristo con el rocío del Espíritu Santo, los muertos se levantarán, los sepulcros quedarán vacíos. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Los sepulcros quedarán vacíos, mis amados hermanos. Qué momento tan glorioso será ese. Dice que los encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Y un día diremos, sorbida es la muerte en victoria. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, muerte, ¿a dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte quedó inválido cuando el Cristo de la gloria se levantó del sepulcro y dio la vida a la iglesia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Cristo de la gloria, hermanos. Mire lo que dice este Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 10. Oye esa palabra. Pero el que ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mire lo que dice en el último parte del versículo. El cual se quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué dice? Quitó la muerte. Le quitó el poder a la muerte y la hizo un lado. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Porque la muerte estaba acostumbrada que se llevaba a las personas y las retenía en el sepulcro. La detenía allí y no la dejaba salir. El problema fue cuando el Cristo de la gloria murió. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que lo sepultaron, lo metieron en el sepulcro. Y para asegurar eso también, oiga, mire cómo es el enemigo, Satanás, el diablo, teniéndole miedo a un muerto. Oh, gloria a Dios. Aparte de eso, pusieron una gran piedra en la frente de la tumba. Y aparte de eso, también fueron a tener guardia para que cuidaran el sepulcro. Oh, gloria sea Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Nunca se había visto eso, que guardias cuidando a un muerto. Pero el que estaba allí no era cualquier muerto, era el Cristo de la gloria, era el Cristo de la gloria, el que tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Oh, gloria a Dios.
Pero pobrecito aquello, cuidando la tumba, el Cristo de la gloria no solamente llegó a la tumba y pasó de paso. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, santo es el nombre de Dios. Ellos cuidando con la gran piedra, los soldados enfrente, el Cristo de la gloria no estaba allí. Porque el apóstol Pablo dice, oh gloria al Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero antes de subir, bajó a la parte más baja de la tierra para llevarse a los suyos. Oh gloria sea Dios, porque es imposible que la tumba detuviera al Cristo de la gloria. Y un día declaramos en el nombre de Jesús a través de la palabra que la tumba no detendrá a los creyentes que murieron en Cristo Jesús. Aquí lo que tenemos que asegurarlo es que muramos en Cristo. Cualquiera puede morir dentro de una iglesia, o de un templo, o dentro de una congregación. Cualquiera. Pero el morir dentro de la congregación no significa que moriste en Cristo. No. Porque ese es el problema que hay, que la gente se acostumbra y tiene una rutina de yo voy a la iglesia y estoy ahí, pero la vida que lleva no es la vida que Dios quiere que llevemos. Y el problema es cuando la muerte llega y te sorprende y creyendo que vas para allá y vas para otro lado. Oh, santo es el nombre de Dios. Entonces, porque creemos que, no, que yo me reúno, no, sino cualquiera puede reunir. Yo voy los domingos o los sábados, cualquiera lo puede hacer. La cosa es estar en Cristo Jesús. La cosa es estar unido a Cristo, y el que se une a Cristo dice que un espíritu es con él. Amén. Bendito sea Dios. Entonces el Cristo de la gloria se levantó, y esa es la muestra. Sí. Esa es la muestra, y es, hermano, la garantía de que los creyentes un día nos levantaremos. Amén. Un día resucitaremos. Parece imposible eso, pero como la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Oh, gloria al Señor. Y si alguno no lo cree, que no lo crea. Eso no cambia los planes de Dios. Amén. La Biblia dice que un día se sonará la trompeta. Amén. Y al sonar esa trompeta, algo tiene que suceder en la tierra. Oh, gloria sea el Señor. Porque los muertos en Cristo oirán la voz de la trompeta. Amén. Y solamente los que murieron abrazados con Cristo es que conocerán la voz de su maestro. Los demás resucitarán después, pero para vergüenza y confusión perpetua. Yo quiero resucitar en la primera resurrección. Yo quiero resucitar en la primera resurrección. Y la Biblia dice que los que resuciten en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque somos los hijos de Dios y estamos en la presencia de Dios. Amén. Hermoso esto, hermano. Amén. Es tan lindo eso, ¿verdad? Y mire, el Cristo de la gloria le quitó el poder a la muerte. Hebreos capítulo 2, 14 dice, así dice, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él vino a su propio teatro, hablando en esta palabra. Y cualquiera puede decir, no, es que el Cristo de la gloria, él era el Cristo, y por eso pues Satanás no lo pudo vencer, no lo pudo hacer pecar. No, él dice que vino como hombre. La carta a los filipenses dice que él dice que descendió y tomó forma de hombre. Se despojó de toda su gloria, todo su poder y su autoridad la puso a un lado y se presentó como hombre, como siervo. Y al estar en la forma de hombre, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo. Y al estar humillado a sí mismo, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que le crea tenga la vida eterna. Oh, gloria sea a Dios. Por eso dice que él vino y quebró el poder de la muerte. Pero hay un versículo más que sigue adelante, dice. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte, había un miedo. La gente tenía un miedo a morir porque con la muerte se terminaba todo, supuestamente. Y ahora los creyentes sabemos que no es así. Ahora sabemos que cuando pasamos el túnel de la muerte y pasamos esta transición, es que nos encontramos con la vida, ¿no es cierto? Puede ser que los creyentes se mueren sonriéndose. No se muere lamentando. ¿Sabe que el que se lamenta es porque el que no está seguro a dónde va? Por eso esta noche pongámonos a cuenta, como dijo el profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Y este llamado no se lo hace a los mundanos, se lo hace al pueblo de Dios. Sí, aleluya. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si estamos a cuenta con el Señor y alineados con Él, que venga la muerte a la hora que quiera y nosotros sabemos a dónde vamos. Amén. El problema es que muchos no saben a dónde van. Y ese es el problema. Con este hermano, y hago una prueba así rapiditamente a quemar ropa. Hermano, si usted se muere, ¿a dónde va? Si no le responde automáticamente en una forma y se pone a pensar, ahí usted no puede ser un psicólogo. Aleluya. No necesita. Porque cuando tiene seguridad, mire, cuando alguien está mintiendo, tu de ella no es cierto. Pero cuando está seguro, le preguntan, ¡pum! La respuesta es rápida. Porque hay seguridad. ¡Aleluya! Hay seguridad. Hermano, si usted es salvo. Nadie sabe. Allá vamos a ver. ¿Cómo que allá vas a ver? Si es ahorita. ¿Cree que mi hermano estaba pensando? Allá voy a ver si voy a hacer. No, no. Ella desde el día que creyó la Biblia dice: desde el día que creíste, fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el día de la redención. Para este momento, gloria al Señor. Y la redención completa viene el día de la resurrección de todos los creyentes. Alabado sea Dios. Pero usted sabe por qué el diablo los odia tanto a usted. El Cristo de la gloria vino exactamente por nosotros. Por eso vino. En este versículo dice: gloria sea el nombre del Señor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice, oiga lo que dice el versículo, el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Usted sabe que los ángeles, Satanás, según la Biblia, se trajo muchos ángeles aquí a la tierra y se convirtieron en demonios, y esos son los que le están dando lata al mundo y a los cristianos también. Gloria a Dios. Entonces, pero cuando Cristo vino, no vino a socorrer los ángeles caídos, sino que vino, dice, a la descendencia de quién? De Abraham. Entonces, cuando estos demonios se dan cuenta y el diablo sabe que el Dios Todopoderoso, cuando tuvo una reunión con toda su corte celestial y decidió mandar a su hijo, lo que pensó fue nosotros. Amén. Porque no socorrió a los ángeles. Había hay millones y millones de ángeles caídos juntamente con Lucifer, el diablo. Pero cuando se decidió arriba, no se decidió venirlos a socorrer a ellos o a salvar a ellos. Pensó en la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Somos nosotros, tanto el pueblo de Israel como nosotros. Porque el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas, ¿qué? Toda la familia de la tierra. Entonces, hermanos en Cristo, somos privilegiados. Que la memoria santa de Dios y de Cristo a la gloria estábamos nosotros. Porque Él vino a socorrerlos a nosotros. Él vino a salvarlos a nosotros. Para que la muerte ya no se enseñoreara de nosotros, sino que pasásemos de muerte a vida eterna. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pronto llegará el momento, hermanos, que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Amén. Vamos terminando. Hay un versículo tan hermoso en el libro de los Salmos que dice: este es Dios y lo estamos esperando. Él nos acompañará aún más allá de la muerte. Nadie puede pasar más allá. Llegamos hasta el sepulcro, hasta ahí derramamos la última lágrima y seguimos llorando, ¿cierto?, por los seres queridos, pero no podemos hacer más para allá. Pero hay alguien que toma el lugar y va adelante. Este Dios, y lo estamos esperando, Él nos acompañará más allá de la muerte. Cuando sea esa transición de pasar el túnel de la muerte, alguien te va a llevar de la mano hasta la presencia de Dios. Y ese es el Cristo de la gloria, el que dio la vida por cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y Dios le guarde, mis amados hermanos. Que Dios bendiga a la familia también. Gloria sea a Dios. Y les dé la fortaleza y les dé la fuerza que ellos necesitan. En esta palabra, no, en este momento, perdón, no hay palabras. Porque todos podemos decirle: hermano Germán, yo lo siento.
pero no tan él es el que lo está sintiendo. Sí, correcto. Él es el que está sintiendo el dolor. La familia más cercana está sintiendo el dolor. Nosotros sentimos claramente como hermanos, como humanos, pero el golpe más fuerte lo reciben ellos. Pero que el Dios Todopoderoso los fortalezca, les dé la fuerza en este momento difícil. Dios bendiga a todos los hermanos.